suena que tú eres el que se vuelve a decir. Yo soy una que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Una que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Pero una que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Una que Cristo está vivo. A un género que a usted le va a gustar, ¿verdad, padre?
El padre dijo que ahora quitaran esas mesas y esas sillas de ahí, porque va a bailar la gente ahí, como tiene que ser. Y me llenes con tu paz, y que de ahora en adelante nada nos separe, porque simplemente tú eres mi Jesús amigo. Después de comulgar, me haces conmigo.
De verdad, para Víctor Fernández, para Saúl León, el equipo de promotores, promotoras culturales, realmente es una satisfacción compartir con todos esos amigos y amigas que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, vienen alabando al Señor con sus cánticos en cada una de las iglesias, parroquias, o mejor dicho, iglesias y capillas de las diferentes parroquias eclesiásticas del municipio de San Rafael de Carvajal. ¡Fuerte el aplauso para todos los grupos que en esta noche se han presentado para dar lo mejor de sí, para que Dios Todopoderoso pues escuche esas hermosísimas alabanzas! Como muchas veces repite nuestro querido amigo, el guía espiritual de la parroquia San Rafael Arcángel, que cuando uno canta, prácticamente, padre, ¿cuántas veces? Dos veces. Bueno, ya ustedes saben, de verdad, cuando se alaba en cánticos al Señor, ora dos veces. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Un aplauso al Señor una vez más. Nunca nos cansaremos de poder alabar al Señor. Agradecer a Él por todo el bien que nos hace, por ese amor que nos da, por el don precioso de la vida. Poder agradecer a Dios, pues, estos 9 años, que si el obispo no se avispa, voy para 10 también, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y, pues, el cariño siempre será el mismo, donde quiera que el Señor me permita estar. Agradecer, sin duda alguna, a todos los apostolados que hacen vida activa en la parroquia, a toda esta comunidad parroquial que el Señor me ha regalado para caminar con ustedes y con quien ustedes también he crecido, para la gloria de Dios. Agradecer también al alcalde al doctor Marcos, que además de alcalde somos amigos, con toda su familia, todo el grupo, el personal que le acompaña. Al padre Joel, gracias por aceptar la invitación, además de hermano nos une la sangre de Cristo. A todo el grupo que le acompaña, y gran parte de él es de Monte Carmelo, donde yo estuve de párroco 6 años también. De manera pues que poder bendecir a Dios por todo esto. Y algo más, he observado en estos días de la novena que ciertamente así debe ser. Nada de cosas extrañas, nada, algo que rompa con la amistad con Dios. Y agradezco mucho al doctor Marcos que se ha unido a esto y le ha gustado, y el Señor le siga bendiciendo y le siga colmando de gracia. Te amo con todo el corazón.
San Rafael, ¡viva! Que viva la Iglesia Católica. ¡Viva!